Los Niños de Villatina es el nombre de esta escultura que está ubicada en el Parque del Periodista, en pleno centro de Medellín. Lo que muchos no saben es que representa a 9 víctimas que el 15 de noviembre de 1992 perdieron la vida a manos de un comando de policías vestidos de civil adscritos al F2 de la llamada Masacre de Villatina. Los Niños de Villatina es el nombre de la escultura ubicada en el Parque del Periodista, en pleno centro de Medellín. Lo que muchos no saben es que representa a las 9 víctimas que el 15 de noviembre de 1992 perdieron la vida a manos de un comando de policías vestidos de civil adscritos al F2. Hoy vamos a conmemorar los 25 años de la masacre del barrio Villatina. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Pero también con, como decimos, con una perspectiva más clara hacia lo que queremos hacia futuro, una ciudad sin este tipo de violencias. Su creador es el escultor Edgar Gamboa, quien explica que los meridianos de este mundo de carrusel representan a la niña de 8 años, los 7 adolescentes de 17 años y un joven de 22 que pertenecían a un grupo juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma y que esa noche, hace 25 años, fueron asesinados sin razón. Yo convertí el mundo en un carrusel y le puse, estos meridianos son los nueve muchachos que mataron. Por estos hechos, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional el 2 de enero de 1998 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el 29 de julio de ese mismo año en Bogotá ofreció perdón públicamente a los familiares de las víctimas y a la sociedad. Sé que este acto de reparación moral y desagravio no será suficiente para calmar el dolor que produce tal hecho, pero es una obligación que se convierta en un paso fundamental para hacer justicia. El Estado también entregó el 13 de julio de 2004 este monumento ubicado en el Parque del Periodista como medida de reparación y símbolo de memoria para recordarnos lo que pasó.